alcalde de una partida de Cáceres. Y bueno, bienvenidos a este pequeño pueblo, os quedo un poquito lejos de vuestra casa, porque yo venía en autobús desde Lérida, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tardáis en autobús? ¿Cuánto ha sido? 200 kilómetros, unas cuantas horas. Yo tengo familia, sobre todo en Barcelona, en Valle de Ron y de por allí viven, y antes cuando venía con los autobuses también cargaba de eso. Pues nada, bienvenidos a Malpartida, espero que todo esté bien, el hotel, y que os esté gustando lo que habéis visto. Ya habéis estado esta mañana por Malpartida viendo los Barruecos y el museo, ¿no? Muy bonito. Muy bonito, sí. Bueno, ya sabéis que hemos ganado ahora el mejor rincón de España 2015, estamos muy contentos. Y os cuento un poco de Malpartida, ¿no? Seguro cuando escuchaste el nombre Malpartida dices, ¿qué? Es un nombre feo. Vamos a decirlo claramente, que el nombre es feo. Y bueno, en Extremadura hay tres Malpartidas. Hay otra también en Castilla y León, en Salamanca, y aquí está Malpartida de Cáceres, que es esta, Malpartida de Plasencia, que está al lado de Plasencia, y Malpartida de La Serena, que está en Badajoz, que es más pequeñita. Malpartida de La Serena tiene unos 300 habitantes, Malpartida de Cáceres tenemos 4.400, y luego Malpartida de Plasencia tiene 4.700 habitantes. Lo bueno de Malpartida es porque estamos muy bien ubicados. Estamos al lado de Cáceres, que Cáceres es patrimonio de la humanidad, y es la ciudad más turística que hay en toda Extremadura, y estamos en zona de paso pues, de la Ruta de la Plata, que es la autovía A66, que es la que une todo el norte de España con Sevilla, pues está a 4 kilómetros de aquí. Y luego, si alguien quiere ir desde Cáceres hasta Portugal o al Tajo Internacional, que es un parque, un geoparque que tenemos aquí en el oeste, hay que pasar por ahí. Habéis estado por aquí, ¿no? Pues hay que pasar por Malpartida de Cáceres. Entonces, geográficamente estamos muy bien ubicados. Y bueno, pues es un pueblo que nosotros principalmente vivimos del sector servicio, hay muchos funcionarios también. Y luego ya la agricultura y la ganadería han ido casi desapareciendo aquí. Tenemos un polígono industrial bastante grande donde la mayoría de las empresas son de distribución, de sectores accesorios a la construcción, como muebles, pintura, etcétera, etcétera. Y como todos los municipios de hoy en día, pues estamos luchando contra la crisis porque, bueno, tenemos también un índice de paro alto, aunque aquí estamos por debajo de la media, tanto de la que hay en la provincia de Cáceres como de la media de Extremadura. En Malpartida estamos un poco por debajo. Ahora estamos trabajando mucho lo que es el sector del turismo, porque tenemos recursos turísticos muy importantes y nosotros, yo llevo alcalde 4 años y algo, este es mi segundo mandato. Cuando yo llegué aquí teníamos un problema, que a nivel turismo teníamos grandes recursos, pero cada uno hacía la guerra por su lado. Teníamos tres principalmente, el Monumento Natural de los Barruecos, que dependía de la Junta de Extremadura, que es quien gestiona los espacios naturales, como en cualquier comunidad autónoma. Luego teníamos el Museo de Arte Contemporáneo de Fostel Malpartida, que eso era un consorcio, donde estaba la Junta de Diputación de Ayuntamiento que lo gestionaba. Y luego nosotros éramos el único pueblo europeo de la cigüeña que hay en toda España. Estamos 14 pueblos en toda Europa, se van a ir añadiendo cada año más, pero por cada país solamente hay uno. Pues de España, el único pueblo europeo de la cigüeña es Malpartida de Cáceres, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno hacíamos la guerra por nuestro lado, nos publicitábamos por nuestro sitio y más. Y bueno, pues ahí fue cuando decidimos hacer una campaña integral, que fuera la marca Malpartida de Cáceres, y ahí se promocionara pues todos estos tres grandes recursos, más otros que tenemos, pues por ejemplo el Centro de Vías Pecuarias, que es un centro, no sé si no habéis ido todavía. Eso os va a gustar mucho, sobre todo a nosotros los extremeños nos gusta mucho, porque el que más que menos tiene algún pariente que ha sido pastor, que ha hecho la transhumancia, que ha ido por las vías pecuarias, y ahí pues se enseña toda esa cultura pastoril, cómo vivía en la choza, hay una choza incluso original que ha hecho el pastor y la vais a ver cómo se vivía, con todos los apeos que llevaban, cuáles eran las vías pecuarias desde el sur de España hasta la zona de León y demás. Bueno, pues es otro recurso que atrae mucho a la gente de extremeña. Luego también somos el pueblo de la Plaza de los Paraguas. El año pasado empezamos, aquí hace mucho calor en verano, como podéis imaginar, y esta plaza que está ya, que habéis pasado por ella, tiene 2.000 metros cuadrados, pues lo llenamos de 1.200 paraguas de colores, y era el sitio para hacer un sombraje sobre todo, ¿no? Pues para evitar el calor, porque aquí hay mucha actividad en verano, vienen muchos inmigrantes. Bueno, pues eso salió en Antena 3, en Televisión Española, en 24 Horas, en Telecinco, y en países como Croacia, en Luxemburgo, en China, en Portugal, en Francia, en Francia. Tuvo una repercusión mediática enorme, ¿no? Y bueno, pues mucha gente lo veía tirado en el suelo con los objetivos, echándose fotos, porque si veis alguna foto, no sé si Maripaz luego la puede enseñar, era toda la plaza que veis todo lleno de paraguas de colores, entonces un espectáculo muy bonito. Y tenemos mucho más recursos, como la patatera, que es un producto típico de aquí, que bueno, algunos lo asemejan como al chorizo, como al producto de Mallorca, sobrasada y demás. Ah, la fecha de votación, pero bueno, un producto que nosotros aquí lo trabajamos mucho porque hay una fiesta el día grande de Malpartida, se llama La Pedida de la Patatera, que es el martes de carnaval,
y que la tradición dice que los quintos, antes de que entrara la cuaresma, pues iban pidiendo por las calles carne, que la gente le diera carne, porque este pueblo es un pueblo matancero, como casi todo este mismo, ¿no? Y lo más económico pues era la patateca. Nos han explicado que es lo más básico, y las sobras del cerdo, con patata, con pimentón, etc. Pues la gente le daba patatera. Pues claro, los quintos luego acababan en la plaza, y con un buen vino y con una buena patatera, pues montaban una fiesta, que hoy en día es el día grande, como digo, el martes de carnaval, y nos juntamos aquí como 8.000 personas en una partida. Se nos quedan todas las calles pequeñas, y bueno, pues hay desfiles, hay pasacalles, hay conciertos, hay música, hay de todo. Entonces, bueno, pues es un reclamo gastronómico que también tiene mucho recorrido, y todo eso lo hemos fusionado pues, para la marca más partida que hace, ir a Fitur, ir a Intur, ir a la feria y decir, oye, merece la pena venir a pasar un día más partida porque yo creo que a la gente le gusta y sobre todo le sorprende, ¿no? Porque si vais a ver Sevilla, pues la Giralda sabéis que es muy bonita y tal, y la conocéis, pero si venía mal partida no sabéis que vaya. Pues bueno, pues este año tenemos lo del mejor rincón. El mejor rincón de la Guía Resol para nosotros ha sido una promoción espectacular, porque se ha triplicado el número de turistas que se está viendo por aquí. Los datos oficiales que tenemos ya van casi duplicando lo que había el año pasado por esta fecha, y lo estamos trabajando ahora pues, para aprovecharlo. Y lo que queremos aprovecharlo, cualquier alcalde de cualquier pueblo, de cualquier ideología, es que eso se transforme en más ingresos de dinero, en más puestos de trabajo, que mejore la calidad de vida de la partida, ¿no? Entonces, ese sector turístico lo estamos trabajando mucho, porque queremos que tenemos recorrido, que se pueden generar muchos puestos de trabajo, hay muchas oportunidades de negocio, y bueno, pues gracias a grupos como el vuestro, pues nos marca el camino por el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Que al fin y al cabo es mejorar las condiciones pues, para que haya más trabajo. Vosotros, la que vosotros queráis. Estáis en vuestra casa. Bueno, pues entonces, me pidieron que se podía recibir como alcalde, yo para mí es un placer recibirlo, y sobre todo, tener la satisfacción de que os vais contentos de Malpartida, ¿no? De que estáis a gusto, esto es un pueblo pequeñito, aquí se nos caracteriza algo, yo siempre lo digo, el mejor patrimonio que hay en Malpartida, a pesar de todo esto que os estoy comentando, es la gente, ¿no? Los extremeños somos gente que nos gusta vivir en la calle, por eso las puertas de las casas aquí no se cierran, muchas veces mi madre se va a acostar y no echan la llave de la puerta, porque hacemos mucha vida en la calle, nos conocemos todo el mundo, yo tengo niños pequeños, y el lujo es de estar sentado tomando una caña con amigos y mi hijo está en la otra punta, no del pueblo, pero sí de la plaza, porque sé que todo el mundo lo conoce más, ¿no? Esa calidad de vida es la que intentamos preservar. Es decir, compaginar eso con el turismo, con el crecimiento, pero sabiendo que vivimos en un pueblo. Y la calidad de vida, no solo vosotros, si vivís en la grande, en un pueblo y demás. Bueno, pues yo soy hombre de pueblo, he vivido en Cáceres también, pero yo soy hombre de pueblo, me encanta vivir en Malpartida, un pueblo pequeñito, porque si tenemos algo grave, vamos a la seguridad social. En Cáceres, la Universidad de Maastricht como en Cáceres y tal, pero para el día a día pues nos encanta más partida. Y como habéis visto, la arquitectura pues son muchas fachadas blancas y mucho granito. Aquí había muy buenos canteros, de los mejores canteros que ha habido en Extremadura, casi todos proceden de Cáceres, y de hecho, la parte antigua de Cáceres, las rehabilitaciones que hay son de canteros de más partida. Había buenas canteras aquí, por eso veis que casi todas las aceradas son de granito, sobre todo el centro del pueblo. Eso cuesta mucho dinero porque hoy es un material costoso, pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo y por eso mantenemos a los pueblos. ¿A los canteros quién les recusaba los iniciales? Aquí, por la verdad, también, y todavía sigue habiendo. Ya por desgracia, solamente queda aquí un cantero artesano, solamente queda uno, y herrero. Menos. Dos o tres, pero bueno, ya se han ido con el aluminio y todo eso a otro ministerio. Entonces, bueno, ahí estamos luchando porque siga mejorando la calidad de vida. Evidentemente, yo creo que la mejor publicidad es que vosotros os vayáis encantados de Malpartida, porque si se lo comentáis a vuestros hijos, a vuestros nietos y demás, pues seguro que ellos hacen interés por venir. Y ahora mismo, pues soy de los primeros grupos que vienen desde que somos Mejor Rincón. Esto fue hace un mes, cuando nos presentaron Mejor Rincón de España. Y bueno, pues eso ha sido de verdad que un lujo, porque eso ha supuesto dos beneficios para Malpartida. Primero, que nos ha dado una promoción internacional y nacional que de otra forma no tendríamos. La Guía Resol tiene 2 millones de visitas al mes, pues ya es una promoción que nosotros no podríamos pagar. Y segundo, ha unido al pueblo. Y ha unido al pueblo, ha unido a gente de izquierda, a gente de derecha, a ricos, a pobres, gente que no se conocía. Y hemos conseguido hacer un grupo de más de 120 voluntarios, que algunos estaban hasta 12 horas metidos en la oficina de turismo, donde trabajan Manita y demás, trabajando por los barruecos, trabajando por Malpartida, ¿no? Eso a uno que es alcalde pues, le llena de orgullo y de satisfacción. Y de cuando el pueblo quiere, ahí está, el pueblo colabora y lucha por lo suyo, ¿no? Y que los barruecos ya se conozcan toda España, pues más satisfacción que ahí queda eso para las generaciones futuras. Oye, vale, esto es un recurso turístico, hay que seguir disfrutándolo y que vosotros, los que venís de fuera, lo podáis también disfrutar igual que nosotros. Venir en una temporada complicada porque está seco todavía, aunque bueno, hay gente que viene de zonas verdes que a lo mejor les gusta el suelo o el césped o el pasto más amarillo,
Pero ahora ya cuando empieza la lluvia de otoño se pone mucho más generoso los Marruecos, empiezan a llegar las cigüeñas a partir de diciembre, empiezan a nidificar, por lo que se llena mucho más de vida. Y luego, si tenemos la suerte que sea un año lluvioso, por el mes de febrero, marzo, abril, empieza a desaguar y se forma una cascada ahí al lado del museo, que bueno, a veces se pone una romería de gente porque no se cabe para verlo, porque es un espectáculo muy bonito, ¿no? Daros cuenta que está a 2 kilómetros. Estás en casa tan tranquilo, te pones una zapatilla y en 20 minutos estás en un espacio natural como los Marruecos, y encima tenés mejor cuando pues somos afortunados, ¿no? Y bueno, pues así andamos. Así que yo, si queréis, os respondo a alguna pregunta que queráis. Nosotros, como ya os digo, como igual que vosotros, pues luchando por la dichosa crisis, a ver si ya por fin levantamos un poco el vuelo. Pero bueno, lamentándolo y llorando no se consigue nada. Es todo cuestión de luchar, de trabajar. Y vosotros ya que tenéis una edad está jubilado, de que tengáis vuestro futuro tranquilo y que disfrutéis de la vida, que para eso habéis estado trabajando muchos años y ya va a estar. Sí, nada.